Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Hoy se conmemora el Día del Nutricionista Paraguayo. Es una pieza fundamental en el Centro de Nutrición Bariátrica, ya que es el profesional encargado de brindar educación alimentaria. Estamos celebrando el Día del Nutricionista Paraguayo, así que muchísimas felicidades en nombre de los nutricionistas aquí presentes, a todos los que forman parte del staff del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, en el Día Mundial de la Alimentación también hemos hecho este pequeño agasajo, más que nada para comentar un poco todo el trabajo que se viene haciendo en diversas áreas de la salud a nivel de la séptima región, y también para incentivar un poco a la población en general a tomar hábitos saludables de alimentación, que son también una de las bases para lograr un cuerpo saludable. También es una de las bases para los tratamientos de las patologías crónicas que hoy tanto aquejan a la ciudadanía, como la hipertensión, la diabetes y otras tantas. Y como hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, la FAO pide, ¿verdad?, dentro de sus objetivos está tratar de producir alimentos variados para poder cumplir con llegar a toda la población, que cada vez es más creciente, y de esa manera poder nutrir óptimamente y poder preservar también el planeta. Es lo que hoy nos llama la FAO dentro de su lema, que es que tenemos allá, es cultivar, nutrir, preservar juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro. Entonces, una manera también a incentivar el tema de los huertos en las casas, de cómo utilizar, a no desperdiciar alimentos, son ciertas pautas que tenemos que ir aprendiendo para cuidar también nuestro medio ambiente, y nos llaman hoy a poder ir implementando estas estrategias en casa. Mediante la conferencia de prensa, destacaron el rol que cumplen estas personas en la región sanitaria.